Hola, querubines, bienvenidos a Christmas Art and Craft. En el tutorial de la flor de magnolia, en uno de sus comentarios, me dicen que en ese tutorial no les digo cómo se hace la piña, la piñita que va en el centro. Y sí, o sea, eso lo omití porque en la descripción del video les dejé el enlace donde había hecho ya la piña anteriormente. Entonces, esta clase es para decirles cómo se hace la piña desde cero. Sí, la piñita que puede ser el centro tanto para la magnolia como para otro tipo de flor. Yo la hice también el año pasado en una Nochebuena y queda preciosa. Entonces, aquí les voy a explicar material. Igual se los dejo en la descripción del video, o sea, por si tienen alguna duda. Sí, yo ya hice estos porque para poder decorarlos o pintarlos tienen que estar secos. Yo hice esta en color verde, sí, la roja. Hice dos blancas porque las voy a decorar de diferente manera. Una amarilla y esta color de rosa. La que vamos a hacer aquí va a ser en color azul o pues a ver qué color es aquí, azul claro. Pueden usar esta marca, es foamy moldeable. Sí, esta es una de las marcas y esta es la otra, foamy para moldear. Yo voy a hacer mi piñita de este color. Aquí la cantidad que usemos depende del tamaño que quieran su piña, ¿sí? Su piñita, porque puede ser una piña pequeña, puede ser una piña pues más, un poco más grande, ¿verdad? La mía, pues vamos a ver, la voy a hacer de este tamaño para que se aprecie bien. Esta hay que jugarla un poco, amasarla un poco para que suelte, trae como agüita y de repente se oyen así que truena, como si trajera burbujitas. Entonces hay que amasarla un poco. Sí, luego ya le damos forma. Sí. Aquí nos va a quedar para que vean más o menos la cantidad. ¿Sí? Entonces yo aquí lo que hago es hacer esto, como un conito. Y así. Así nos queda. Ya que lo tenemos, usamos este alambre. Puede ser alambre recocido como este. El largo es según su necesidad, según para que lo quieran. Puede ser alambre más delgado, como el verde que usamos para nuestras hojas, puede ser alambre forrado, puede ser alambre galvanizado. Ahí cada quien, pues depende de para qué quiera su piñita, es el alambre que va a usar. Aquí le vamos a poner pegamento a la punta de nuestro alambre y va a entrar aquí, tratando de que nos quede en el centro. Así. Entonces ya le damos nuevamente forma porque con nuestros dedos pues se deformó. Tratando que nos quede pareja también de aquí, que no quede deforme para que se vea muy bonita, muy preciosa y muy hermosa nuestra piñita. Bien, ya que la tenemos así, vamos a tomar nuestras tijeritas. Estas son de manicure. Entonces vamos a empezar por la parte de aquí, de abajo, donde va el alambre. ¿Sí? Aquí vamos a empezar a dar unos cortecitos, así.
y así le vamos a seguir. Si queremos que nuestra piñita salga muy voluminosa, frondosita, al hacer el corte vamos a traernos nuestras tijeras hacia arriba, así. ¿Sí? Si lo hacemos solamente así, se va a quedar aplastadito el piquito. Entonces hacemos esto, así. Cuando ya tenemos nuestra primer capita que va en la parte de abajo, las que siguen van a ir intercaladas. ¿Sí? Esta la vamos a hacer aquí, en esto de aquí, ¿sí? Para que quede en medio de las otras dos. Y así nos vamos, todo alrededor. Y pues ya una vez que estén todos los piquitos, se va a ver hermosa su piñita. Pueden incluso hacer, o sea, sí, un solo lado, pueden irse hasta abajo, así. Y luego ya se corren y siguen haciendo lo mismo, en un solo lado. Avanzan, pues creo que avanzan más rápido. Ustedes ya pues se darán su habilidad de ver cómo trabajan mejor sus piñitas. Y aquí, o sea, el truco para que la piñita salga así, que se vea bonita, es que entre más levanten los picos, entre más los saque así, que los haga hacia afuera, más bonitos van a quedar. Miren. Así quedan nuestros piquitos de nuestra piñita. ¿Sí? Esta puede secar perfectamente en una hora y media, porque de hecho la bolsa siempre tiene que estar bien cerrada. Yo lo que hago con los míos, con mi foamy, es una vez que ya los uso, los pongo en estos botes, ¿sí? Para que queden bien cerrados. Este ya tiene un buen tiempo, varios meses aquí. Y si observan, se trabaja muy bien. Todavía está bueno. Aquí tengo el amarillo, aquí tengo el rojo, el blanco, el rosa y el verde, que fueron los que ya tengo hechos. Entonces ahorita les voy a decir cómo los podemos decorar, porque pues tenemos varias opciones, ¿sí? Vamos a cerrar bien este porque se nos va a secar. Están baratos. Este costó 30 pesitos. Y aquí tengo este de color morado. Están muy padres los colores. Bueno, vamos a empezar con este, con el color de rosa. Estos ya los hice anoche, entonces ya están completamente secos. El alambre no lo voy a forrar porque pues pueden, no sé, ¿verdad? Según para lo que lo quieran, puede llevar manguera o puede solamente ir forrado con Floratec, o pueden engrosarlo con foamy. Entonces pues ya es decisión de cada una de nosotras, ¿verdad? Depende para qué lo queramos. Aquí la clase es solamente para aprender cómo hacer la piñita, para las que no saben, ¿verdad? Muchas las hacen divinas. Pero bueno, les repito, en uno de los comentarios de mi tutorial, pues me están diciendo que no saben cómo hacer la piñita. Entonces, ahí les va. Así se hace. Para esta voy a usar, este es diamantina o glitter, como dice aquí, ¿verdad? Pero esta es ultra fina, dice extra fine, que esta no queda en las hojuelas. Esta es como está como pulverizada y queda bien bonita y muy brillante.
yo uso mi pegamento blanco que va mezclado con agua. Si quieren que vaya nomás en la parte así muy superficial, nada más por encima, podemos usar una esponja. ¿Sí? Yo aquí tengo este, pues está nuevo, déjenme quitarle el protector que trae. Entonces ahora con nuestra esponja vamos a tomar pegamento, un poquito de pegamento. ¿Sí? Está muy líquido porque está revuelto con agua, es pegamento blanco. Entonces aquí yo me voy a ir solo por las partecitas de aquí de los piquitos. Entonces ya que lo tenemos así, vamos a espolvorear aquí nuestra diamantina. Sí. Agarró un brillo precioso. No sé si se alcance a apreciar, pero se ve bien bonito sus brillos. Ahora, como les digo, entre más pegamento le pongan, pues más se ven los brillos, ¿verdad? Ya que seque, ahorita no es conveniente que esperar a que seque un poquito, se le pone más, si quieren más, y pues le ponen más diamantina. Aquí está el primero. Vamos a regresar nuestra diamantina aquí. Esta fue la rosa. Vámonos con la roja. Aquí tenemos la roja. Esta ya está usada. Entonces, nuevamente. A espolvorear se ha dicho. Y nuestra piñita queda así. Si ustedes no quieren que se vean esos huecos del foamy, pues hay que poner con nuestro pincel. Ponemos así por todos los canalitos y ya queda todo lleno de diamantina. Aquí vamos a poner otro poquito para que quede bien cubierto nuestro fondo. Y queda así. Y pues donde lo movemos, pues se ven los destellos de la diamantina. Bueno, aquí hay que ponerle en la punta. No le puse, porque no veo. Yo la tengo así de, solo la veo por la parte de acá de atrás. Pero ahí quedó ya, ¿sí? Todo. Bien, la dejamos acá. Y vamos a regresar nuestra diamantina. Recuerden, no hay que desperdiciar nada. Todo está caro. Bueno, seguimos con esta, que es color verde. Yo tengo esta. Esta la tengo en este tamaño. Voy a aplicarla con este para que quede más brilloso. Muy bien. Vamos a ponerle, aquí no tengo salero, pero pues vamos a ponérsela así, directa. Este foamy moldeable es como un verde bandera. Y este es un verde limón.
para que vean que no siempre tenemos que ponerle el color que es. Podemos, o sea, hacer una combinación de un color, el foam, y de otro color, el brillo. Así queda. Todo el fondo de la piñita está cubierto de diamantina, porque lo pusimos con el pincel y nos queda pues así, así de bonito. Le digo, no sé si se aprecian bien los brillos, pero quedó precioso. Mucho, mucho destello. Y ahora vamos con una blanca. Para nuestro color blanco voy a hacer una mezcla de plata con un color tornasol. Yo tengo este, o sea, son tornasoles, y voy a mezclarlo con este plateado. Así que es igual, dice extra fino. Aquí tengo yo estos mini vasitos que venden en las tiendas de materias primas. Entonces aquí voy a hacer una mezcla de un poco de plateado, sí, así, y voy a agregarle otro poco de este, de los dos. Vamos a mezclar. Ponemos aquí pegamento. Aquí voy a usar nuevamente el pincel. Y vamos a pasarlo. Ya que pusimos nuestro pegamento, vamos a ponerle nuestra mezcla. Ojalá y se aprecien los brillos. Bueno, seguimos con este, con el amarillo. Voy a poner este dorado. Vamos a usar aquí la esponja. Aquí ya no voy a barrer. Voy a, así, a dar besitos. Para que, pues, que vean que hay diferentes maneras también para aplicarlo. Ahora vamos a decorar esta piñita con el dorado. Y así queda con el glitter o la diamantina dorada. La dejamos secar bien. Bueno, aquí tengo otro color blanco, porque probablemente a muchas de ustedes no les guste la diamantina, o lo quieran para otro proyecto donde no, pues no le quieran poner así algo brilloso. Entonces voy a pintar con estos dos colores, son acrílicos. Sí, esta es el Diva Pink de esta marca, y este es el Tuscan Teal. Sí. Entonces también están nuevos. Vamos a mezclarlos bien. Y
voy a poner un poco aquí. Como están nuevos, voy a tomar un poquito de aquí. Aquí hay que usar un pincel suave, porque si usamos un pincel que tenga las cerdas duras, vamos a arrancarle las pinitas, se pueden caer porque ya están secas, pero pues sí corren ese riesgo. Entonces vamos a empezar con el color Diva. Descargamos y empezamos a marcar así nuestras puntas, suavecito. Y hay que descargar para que no se nos, que no se escurra, que no vaya muy mojado, porque aquí solo queremos que marque las puntas. Bien, una vez que terminamos con el rosa, aquí va a ser hasta donde queramos. Tomamos el azul y descargamos un poco para que no vaya mezclado, ¿sí? Entonces aquí tomamos un poco, descargamos y empezamos, ahora empezamos por la parte de acá de abajo, donde va el alambre. Y lo ya de aquí lo vamos subiendo. Aquí yo decidí hacerlo bicolor. Ustedes pueden hacerlo de un solo color, el color que necesiten. Aquí cada quien va a trabajar pues según su necesidad, ¿verdad? Según el proyecto que tengan en mente o algo pues que se hayan imaginado. Aquí si ustedes quieren, pues lo pueden correr así, recorrer, perdón, y pues ya va quedando así como matizadito. Sí, va quedando de dos colores. Muy suave. Así. Esta pues es otra opción. Y ya por último, voy a tratar, porque este es el que hicimos ahorita y está fresco. Si observan, se mueven las greñitas, estas, los piquitos. Entonces aquí lo que voy a hacer, creo que voy a usar este pincel porque está muy suave. Para poder ponerle los brillos. Este lo compré en Amazon, pero me gustó mucho el color. Igual no combina porque este es como color agua, pero me gustó. Entonces voy a ver cómo queda con esta, con la combinación, ¿verdad? Con este azul. Entonces aquí voy a poner muy ligerito así, solo en las puntas, para que no se me vayan a quebrar mis piquitos. Si se fijan, ahí está marcando de rojo, pero se va a tapar. Ahorita se va a cubrir con el brillo. Bueno, vamos a ver.
y queda así con este brillo tan bonito. A ver, vamos a ver. Aquí todavía le quedó pegamento porque no veo. Ya quedó cubierto. Así nos queda nuestra piñita azul, la piñita plateada con tornasol, la piñita verde, la piñita roja, la piñita rosa, la piñita dorada y ya por último la que pintamos con colores acrílicos. Entonces pues ya tienen varias opciones para que ahora sí no haya excusa ni pretexto para hacer sus flores, sus magnolias o cualquier otra flor, sus noches buenas, ahora que ya viene diciembre, lo que su imaginación les mande. Bien, espero les sea muy útil esta clase, bueno, en especial, ¿verdad?, para las querubines que, pues, que en sus comentarios dijeron que no sabían cómo hacerlas. Entonces, no me despido. Suscríbase al canal, regáleme su like si le gustó el video, comparta y bueno, echémosle a la imaginación para que las haga en todos colores. Quedan con Dios. Gracias.